¿Por qué ha firmado contrato con Sergio George? O sea, por eso de repente, no sé. Yo estuve con el maestro Sergio George en la Chola el sábado. ¿Y qué dijo? Dice que él no firmó ningún contrato. Ningún contrato. Ya Jaira Plasencia fue sorprendida luego de que le preguntaran por la nueva amiga de Sergio George, Gabriela Herrera. ¿Será acaso que Gabriela Herrera está con estas ínfulas? Porque yo veo un poco de ínfulas ahí que se siente muy segura. Todo el mundo alaba que es una gran bailarina, Yajaira. ¿Por qué ha firmado contrato con Sergio George? O sea, por eso de repente. Tranquila, Yaja, no te nos pongas nerviosa. Y ahora cuéntanos, ¿qué te ha chismeado hasta ahora tu padrino musical? No ha firmado nada. La verdad, no sé, eso pueden preguntarle a Sergio o ¿no a la Gabriela. La verdad, yo ahí bueno, no, yo te voy a contar ahí algo. Ahí no sé nada. Pues Yaja, ¿cómo nos vas a dejar con la miel en los labios? Por suerte aún tenemos a Julio Ceballos para que nos suelte todo lo que dijo Serge. Yo estuve con el maestro Sergio George en la Chola el sábado. ¿Y qué dijo? Y él me contó a mí, él cuenta en el programa y sale al aire, dice que él no firmó ningún contrato. Ningún contrato. Momento, señor editor, hagamos un zoom a la carita de la ex de la Foquita, porque al parecer se le escapó una sonrisa que trató de tapar en vivo. Dice que él no firmó ningún contrato. Ningún contrato. Pero, ¿por qué se muerde los labios, Yajaira? ¿Acaso porque sabe algo más que nosotros no? En el programa y sale al aire, dice que él no firmó ningún contrato. En otro momento, la salsera también aprovechó en dar algunos tips a los actuales concursantes del Gran Show. Sí, sí, eso incluye a Gabrielita Herrera. En muchas temporadas de Gran Show, el artista del año, nos han puesto retos que yo nunca en mi vida había hecho y es parte de, ¿no? Así que prepárense y hay que hacerlo. Por otra parte, alguien que chancó sin roche a la bailarina fue Janet Barbosa. Y es que la Rulitos comparó la reacción de la modelo con la de Santiago Suárez. Y un caballero ha dado una demostración de educación que se necesita, porque uno puede tener diferentes opiniones, uno puede polemizar, pero siempre desde la educación. Mejor deja de hacer tus TikToks, Gabriela, porque la ex reina de las movidas se mandó con todo. Y eso es lo que tiene Santiago Suárez, cuando hemos visto a una Gabriela Herrera desaforada. Sí, parecía la Plaza de Toros. Escúchame, inclusive. Esto sí que está que arde. ¿Qué responderá ahora la ex guerrera de todo esto? ¿Crees que se tome a mal la reacción de Yajaira y Janet Barbosa? Corren las apuestas.